Desde hace 58 años, la Iglesia celebra en este domingo de la Ascensión la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una jornada que fue impuesta o aconsejada por el Concilio Vaticano II, y venimos a celebrarla a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles, y estamos grabando esta entrevista en un lugar emblemático de la comunicación en España, como es Prado del Rey, aquí en Madrid. Y está con nosotros José Gabriel Vera, José Chovera, que es el director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sorprende, ¿verdad?, que el Concilio dedique un documento a hablar de la comunicación y que diga el propio Concilio Vaticano que se reserve un día para esta jornada, ¿no? Que haya una jornada y que haya también la formación de los sacerdotes en comunicación y que haya una mirada al mundo de la comunicación como una oportunidad para la vida de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia está siempre vinculada a todos los medios de comunicación que han ido surgiendo a lo largo de la historia, y no solo se ha ido vinculando a ellos, sino que los ha mantenido en el tiempo. Se empezó con las predicaciones y 20 siglos después se predica, se escribieron cartas, se siguen escribiendo, se incorpora el mundo del cine, el mundo de la imprenta, el mundo de la televisión, de internet, de las redes sociales, y ahora asomándonos también al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? La Iglesia, que tiene una misión de comunicar, que si no comunica no es Iglesia, pues tiene en la comunicación un punto siempre de referencia para su misión, para la labor que le ha sido encomendada. ¿Y en España cómo se concreta esa preocupación de la Iglesia por la comunicación? Porque yo creo que hay dos partes, una de cara hacia afuera, los medios de comunicación, cómo tratarlos, y otra cómo comunicar nuestra propia verdad, ¿no? Claro, nos encontramos, yo creo que también un poco como todas las instituciones ahora mismo, ¿no?, con una especie de perplejidad por la sucesión de revoluciones en la comunicación, ¿no? La revolución de Internet, la de las redes sociales, la de la inteligencia artificial, una especie de perplejidad que todas las instituciones queremos aprender a estar ahí, aprender de una manera solvente, ¿no?, de encontrarnos con la gente con la que queremos estar en la comunicación, pero también al mismo tiempo ver cuál es el servicio que prestan para nuestra dimensión, ¿no?, para nuestro anuncio, para nuestra misión que tenemos concreta, ¿no? Y bueno, y vivimos en esa perplejidad con dificultades, yo creo que como todas las instituciones, pero al mismo tiempo con urgencia para eso, ¿no? La Iglesia tiene una mirada a la comunicación desde un punto de vista pastoral, de decir, oye, cómo llegar a la gente a través de los que decimos medios de comunicación, medios hacia un fin. Y luego también una mirada de servicio, ¿no?, de decir a la gente, esta es la propuesta que nosotros tenemos de ser persona y ofrecerla a los demás. Digamos que la Iglesia está en la comunicación como puede estar en el mundo de la enseñanza o como puede estar en el mundo de la sanidad, ¿no? Decir, oye, un servicio, una presencia y un modelo de ser persona que queremos ofrecer, que nos parece que ayuda a los demás a ser mejores, ¿no?, a ser mejor persona. No cuesta colocar el mensaje en la agenda informativa, en la agenda de los medios, el mensaje de la Iglesia, el mensaje que hemos venido a traer del Evangelio, cuesta colocarlo, ¿verdad? No es nada fácil en este momento. No es nada fácil porque efectivamente hay mucha presión informativa, también porque hay muchos intereses desde todos los puntos de vista, ¿no?, ideológicos o económicos, pero al mismo tiempo el mensaje de la Iglesia recoge muy bien la necesidad del corazón humano. O sea, todos aspiramos a la felicidad, aspiramos al amor, a encontrarnos en el amor, aspiramos a una vida trascendente. Entonces, de alguna forma, no estamos en la agenda, pero muchas veces lo que proponemos es lo que mejor satisface el corazón del hombre, ¿no? Y es una batalla no sencilla, una batalla cordial, por supuesto, con los demás medios y con las demás noticias que hay en la actualidad, pero al mismo tiempo una batalla peleada. O sea, bueno, que también en los últimos años ha crecido mucho la formación de los profesionales que se dedican a la comunicación con la Iglesia, que sean clérigos, sí, o laicos, ¿no?, que en eso se ha mejorado mucho en los últimos años también. Sí, ¿no?, notablemente. Hay varias universidades vinculadas con la Iglesia, en torno a 10 universidades que tienen estudios de comunicación, que tienen esa identidad cristiana detrás, que la quieren transmitir en los alumnos, y eso redunda en un beneficio de la formación tanto de profesionales cristianos en el mundo de la comunicación como a las instituciones que quieren abordar su comunicación desde un punto de vista profesional, también la posibilidad de acercarse a ellos para conocerlos, para formarlos, para ofrecer una mejor comunicación institucional. Es evidente que esa es pionera en eso, la Escuela de Periodismo, sí, de la Iglesia, mítica y pionera en España. La primera facultad de comunicación en España fue
la Universidad de Navarra, la Universidad Católica, en fin, que esa preocupación de la Iglesia está clara desde siempre, ¿no? Sí, y que a veces cuando se mira con sospecha, se mira con error. O sea, cuando a la comunicación se le mira con... hay que no vamos a salir bien, entonces lo estamos haciendo mal. No, yo creo que la comunicación es un buen complemento, un necesario complemento, una acción propia de la vida de la Iglesia. Y ya bajando a la jornada este año, sorprende un poco el Santo Padre, el Papa, en el mensaje del 1 de enero, a mí me sorprendió al menos, habló de la inteligencia artificial, y ahora en el mensaje que nos da para esta 58 jornada, también vuelve a incidir en el tema de la inteligencia artificial. Claramente, es una preocupación del mundo, pero el Papa lo tiene muy en la cabeza. Sí, yo creo que, fíjate, es una cosa de un año, de hace dos años, que de repente ha ido surgiendo la inteligencia artificial por todas partes. Es un reto muy importante para la vida de las personas, ¿eh? Conseguir que la inteligencia artificial, el sesgo que tenga, ya se van viendo los sesgos de la inteligencia, ¿no? De las preguntas que haces, las respuestas que ofrece. Se van viendo unos sesgos que son preocupantes, ¿no? Y precisamente los obispos de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal hablaban de que el único sesgo que se puede permitir a la inteligencia artificial es el sesgo de humanidad. O sea, que a la hora de componer el relato, a la hora de componer una respuesta, tiene que ser una mirada de servicio al hombre en total dignidad, ¿no? Y me parece que es una mirada positiva la que se está haciendo. Es realmente... La inteligencia artificial va a afectar a todo. Afecta al mundo laboral, afecta al mundo empresarial, afecta al mundo de la creación artística, de la creación literaria, afecta a toda la acción humana, con lo cual estamos atentos a eso que en realidad es un medio y que nos va a ayudar como medio, pero que tenemos que aprender a utilizarlo para que no se convierta en un fin o en un fin que consiga dominar la humanidad, ¿no? Una cosa un poco, a lo mejor, de ciencia ficción todavía. Tiene mucho que ver con lo que el Papa ha repetido tantas veces, que estamos no una época de cambios, sino un cambio de época. El cambio de época, en gran parte, un catalizador, sin duda, la inteligencia artificial, que va a traer mucho bien, lo está trayendo ya en la agricultura, en la ganadería, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y en la comunicación, evidentemente, la va a revolucionar. La gente está preocupada, ¿eh, Josécho? Los periodistas, muchos, ¿de qué va a ser de nuestro trabajo? ¿Qué nos va a quedar de hacer a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que hay una mirada que tenemos, o sea, hay que pensar que efectivamente esto es un medio muy potente, mucho más potente que nosotros, tiene mucho más capacidad de construir discurso, de elaborar fórmulas, también desde el punto de vista de comunicación, es mucho más potente que nosotros, pero es una herramienta que podemos utilizar. Nos va a permitir no dedicarnos a cosas que ya las puede hacer él y poder ampliar el espectro humano de la comunicación, que nunca será artificial. Y que tendrá un medio fantástico para la evangelización también. Por supuesto. Un medio que utilizaremos. Pues Josécho, vamos a celebrar la misa. A continuación ofreceremos la Santa Misa que preside don Ginés, que es el obispo de Getafe, muy vinculado también desde toda la vida, ¿no?, a los medios de comunicación social. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Y ahora nos vamos a la Santa Misa en esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles, diócesis de Getafe. De Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en pleno cerro, Los Ángeles, en el centro de España, en la diócesis de Getafe, donde venimos a celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor y Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. Preside la Eucaristía el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Celebran con él el rector del Seminario de Getafe, Cruz Gonzalo López Palomo, el director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, el delegado de medios de comunicación de esta diócesis de Getafe, Julián Lozano, formadores del seminario, Alfonso del Río, Miguel Ángel Íñiguez, Francisco Javier Zahuera, Juan Gabriel y también el vicecanciller de la diócesis, secretario del obispo Guillermo Fernández, y conserva también Manuel Brus, sacerdote y periodista de la UCIP, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España.
Ángeles, que también es capilla del seminario de Getafe. Por eso el coro que acompaña esta celebración son los propios seminaristas de esta diócesis, de esta joven diócesis. Nació hace 32 años. En el camerino está este cuadro de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, que sustituye a la imagen que habitualmente está aquí, pero que ahora, por ser sus fiestas, siendo patrona de Getafe, del municipio y de la diócesis, está la imagen en la catedral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios santos, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Dios Todopoderoso,
Concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza la liturgia de la palabra. Laura Otón, secretaria general de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, hace esta primera lectura. Lectura del Santo Evangelio según... Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Les dijo, «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo». Palabra de Dios. Asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones el Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría,
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño». Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. José Luis Martín, el diácono, ordenado el pasado mes de octubre, ha leído el Evangelio.
y don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, donde nos encontramos en este Cerro de los Ángeles, nos dirige ya la homilía en este Día de la Ascensión del Señor, Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, quiero saludar a los hermanos sacerdotes que hoy concelebran esta Eucaristía. Quiero saludar a don José Gabriel Vera, que es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y también jefe de la información de la Conferencia Episcopal Española, al rector del seminario y a los formadores del seminario, a nuestra Delegación de Medios de Comunicación Social. Saludo a nuestro seminario mayor, aquí también presente, a sus familiares, a muchos de sus familiares que habéis querido acompañarnos, a UCIPE, la Asociación de Periodistas Católicos, a todos los profesionales que estáis aquí. Y sobre todo quiero saludaros a vosotros, los que cada semana, cada domingo, nos seguís a través de esta misa de Radio Televisión Española. Especialmente a vosotros, enfermos, impedidos, ancianos, que no podéis salir de vuestra casa o por los lugares donde no se puede celebrar la Eucaristía, donde no hay sacerdotes, cada domingo seguís este Día del Señor a través de Radio Televisión Española. Felicidades en este día a todos los profesionales de los medios de comunicación social. En esta fiesta, en esta solemnidad de la Ascensión del Señor, celebramos también la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, instauradas después del concilio por el venerado y santo Papa Pablo VI. Pues nos reunimos hoy para esta celebración aquí. Nos dice la Escritura que el Señor, después de 40 días de la resurrección, ascendió al cielo. El que había bajado del cielo, subió al cielo. Esto es un misterio de la fe, es un misterio de la vida del Señor que tiene tanto mensaje, que tiene una lección tan grande para nosotros. Fijaros, subió al cielo el que había bajado del cielo, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo eterno del Padre, que se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para salvarnos, ahora vuelve allí donde había venido. Sin embargo, la vuelta al cielo tiene un elemento, unos elementos especialmente particulares para nosotros, para los creyentes y no solo para los creyentes, para todos. Jesús viene del cielo en toda su divinidad. Ahora sube al cielo no solo con toda su divinidad, sino también con toda su humanidad. Podemos pensar, ¿y esto qué me dice a mí? Pues esto me dice a mí que yo sé cuál es el camino para ir al cielo, que Cristo ha abierto el camino hacia el cielo, y el camino hacia el cielo está en nuestra propia humanidad. Viviendo la humanidad del Hijo, el hombre nuevo, el hombre perfecto, viviéndola nosotros aquí en la tierra, sabemos cuál es el camino al cielo. Y la segunda lección de esta fiesta es que Jesús no sube solo al cielo, sino que sube con todos nosotros. Él es la cabeza, y en la cabeza nosotros ya vivimos en el cielo, pero la cabeza no sube sola, la cabeza sube con su cuerpo, que somos nosotros. Es decir, que en Él todos hemos sido salvados, que en Él, si nosotros no nos oponemos en nuestra libertad por el pecado, también subimos con Él al cielo. A mí me viene al corazón, queridos hermanos, que esto es un gran misterio de unidad. Y muchas veces cuando se nos pregunta en la opinión pública, cuando se habla tantas veces, ¿cuál es la misión de la Iglesia en el mundo? Sin lugar a duda que anunciar a Jesucristo. Anunciar a este Jesucristo muerto y resucitado que ha ascendido al cielo. Pero nosotros en ese anuncio de Jesucristo, en esto que llamamos el querigma, somos un instrumento y un signo de la unidad. En medio de un mundo dividido, en medio de un mundo polarizado, la Iglesia tiene que ser signo, testimonio de la unidad. No podemos nosotros ser testimonio de la crispación, testimonio de la polarización, sino testimonio de la unidad.
Parece que hoy no está de moda, ni fuera ni dentro, la moderación. Parece que cuanto más radical es uno, pues más tiene cancha, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que anunciar la unidad. La unidad en la Iglesia, la unidad en el mundo, la unidad entre los hombres, que se hace por la paz, por la justicia y sobre todo por el reinado de Cristo, por el reino de Dios. Fijaros, la fiesta de hoy nos invita también a decir cuál es la orientación en este sentido, cuál es la orientación en la que se tiene que mover un cristiano. Hemos escuchado en el Evangelio, id al mundo entero, anunciad el Evangelio a toda la creación. ¿Cuál es la orientación de la mirada de un cristiano? Es una doble orientación. Por una parte al cielo, como hemos dicho, por una parte a Dios, pero por otra parte también a la misión. Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Ahí no está vuestra misión está en la tierra. Hay unas palabras preciosas del Papa Benedicto XVI que dice que la Iglesia no existe para cubrir una ausencia, sino para proclamar una presencia gloriosa. Es decir, que la Iglesia no existe para cubrir la ausencia de Cristo, es que Cristo ya no está. Y nosotros, la Iglesia, vamos a cubrir el que Cristo no está, todo lo contrario. Cristo sí está, Cristo sí viene con nosotros. Y por eso nosotros lo que hacemos es proclamar esta presencia de Cristo en el mundo, entre los hombres, una presencia que es profundamente humana, pero también gloriosa. Fijaros, el Evangelio nos decía cuáles son los signos de la misión, los signos que acompañarán a los discípulos, y uno dice, hablarán lenguas nuevas. Pues fijaros, esto viene muy bien para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y para el lema que el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, ha querido elegir. Inteligencia artificial y sabiduría del corazón, para una comunicación plenamente humana. Hoy nos encontramos, sobre todo los que vamos siendo ya más mayores, con esta nueva situación o con este nuevo fenómeno de la inteligencia artificial. Esa inteligencia que viene a provocarnos, porque por una parte nos deja fascinados, pero por otra parte nos deja confundidos. Y ante eso, ¿qué hacemos? Ante eso no rechazamos. La rigidez es el signo de los muertos. La vida no invita precisamente a la rigidez. Tenemos que acoger estos fenómenos nuevos que se dan. Es verdad que, como dice el Papa en su mensaje, en esta época rica en tecnología pero pobre en humanidad, nosotros tenemos que poner la sabiduría del corazón, para que nuestra comunicación sea una comunicación plenamente humana. La máquina, la técnica, no puede sustituir al hombre y no puede sustituir el corazón del hombre. La técnica no es ni buena ni mala. Es buena si nos ayuda a crecer y es mala si nos quita nuestra humanidad. Por eso, en este día, vamos a mirar este fenómeno, a cogerlo de corazón y a ver ¿qué puede o cómo puede ayudarnos a que nuestro corazón sea más plenamente humano y para que el mundo sea más plenamente humano? Yo quiero pedir en esta mañana por todas las personas que os dedicáis a la comunicación, para que hagáis una comunicación plenamente humana, una comunicación plenamente real, una comunicación plenamente esperanzadora. Y quiero tener presente a aquellos que en la comunicación se mueven en las fronteras, en los lugares más complicados de la comunicación social. Quiero pedir también y tener presente a los comunicadores que han pasado de este mundo a la casa del Padre. Habéis visto que detrás de nosotros hay un cuadro de la Virgen de los Ángeles, nuestra patrona. No está ella aquí, la imagen bendita no está aquí porque está en la catedral, ha bajado para estar en la casa de sus hijos, pero ella donde está siempre nos acompaña. Que Santa María, que aquí veneramos bajo la advocación de los ángeles, nos acompañe siempre en nuestra vida. Pues esta ha sido la humildad de
Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Juntos hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre que vive y reina para siempre, intercediendo por nosotros. Para que asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que consuele a los que sufren en este mundo, de manera que se sientan confortados con la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los medios de comunicación social y sus profesionales fomenten una comunicación verdaderamente humana, difundan siempre la verdad y contribuyan a acrecentar en todos la esperanza en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor continúe llamando a muchos a prolongar su presencia y su misión en el mundo a través del ministerio sacerdotal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos participan en la Eucaristía de esta solemnidad a través de la 2 de Televisión Española y cuantos la hacen posible puedan experimentar la presencia y el amor del Señor en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos toda nuestra confianza en ti, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y terminada la liturgia de la palabra, ya el diácono prepara en el altar el pan y el vino que se ofrecerán en este santo sacrificio, en esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el día en que celebramos que el Señor subió a los cielos. Son seminaristas de este seminario de Getafe. Cuenta con 34 alumnos. Por eso hay 34 girasoles adornando esta iglesia hoy que miran al cielo en el día de la Ascensión. Oh.
incienso al cirio pascual. Estamos aún en tiempo de Pascua. Acudamos ahora a la última semana de Pascua, que culminará con la fiesta de Pentecostés del próximo domingo. Orad, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros».
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ginés, a su obispo auxiliar José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. El Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Y decía el Santo Padre en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana de esta semana pasada en Roma:
La paz política necesita la paz de los corazones para que los hombres puedan encontrarse en la confianza de que la vida triunfa siempre sobre toda forma de muerte. Pues eso, la paz para todos los corazones, para que seamos capaces, desde la paz de nuestros corazones, de construir también la paz política. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo. Comulga el obispo el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo entrega el diácono y a todos nosotros también, incluso los que no podemos estar aquí recibiéndola físicamente, sí lo podemos hacer con el espíritu, con el deseo que expresamos ahora de recibir a nuestro Jesús sacramentado. Pidió que se instituyera esa jornada mundial dedicada a los medios de comunicación en su decreto intermirífica. Desde hace 58 años se viene celebrando en este Día de la Ascensión. El Santo Padre para este año ha elegido un lema que dice: inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Padre es consciente de cómo la inteligencia artificial está modificando la información, el mundo de la comunicación, y aboga porque sea capaz de construir más igualdad, promoviendo una información correcta. Pues hoy pedimos especialmente por todos los comunicadores, por todos los profesionales de la comunicación, para que sean capaces de mostrar la verdad.
Y el próximo domingo celebraremos esa fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el final de la Pascua. Y lo iremos a celebrar a la Basílica Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, esa Basílica Santuario Nacional dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, al reinado social de Cristo. Pues ahí estaremos el próximo domingo en Valladolid a las 10:30 de la mañana. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios todopoderoso, por medio de su Hijo que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Antes de cantar la antífona pascual a la Virgen, quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible esta retransmisión de la misa, a todos los profesionales que estáis detrás de las cámaras y que cada domingo nos traéis y nos hacéis posible que muchas personas se puedan encontrar con el Señor. Muchas gracias y nuevamente felicidades a todos los profesionales de los miembros. Que el Señor os bendiga. Ya suena el órgano. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Suena el órgano con las notas de Regina Celli. Saluda a la Virgen en este tiempo de Pascua. Ese órgano que ha tocado Javier Ávila es el profesor de música del seminario, organista y director de este coro del seminario que tanto nos ha ayudado a vivir esta solemnidad de la ascensión del Señor. Resucitó. Según estaba escrito, aleluya, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Aleluya. Así, saludando a la Virgen, termina esta celebración. Recordando que ahora aquí en la 2 de Televisión Española se pueden quedar viendo Pueblo de Dios, que hoy nos lleva a enseñarnos, a mostrarnos la labor extraordinaria de los hermanos de San Juan de Dios en distintos lugares de España. Y que volvemos el próximo domingo desde Valladolid. Ahí estaremos celebrando en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo. Hasta entonces, desde aquí, desde Getafe, desde esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, feliz día del Señor a todos.